aquí estamos una vez más, aquí estamos en la orilla del río. Estamos aquí, tenemos al amigo Josué, mire, llegando ahorita. Hola, hola amigos, aquí llegando, bajando las cosas de la moto. Está lloviendo un poco, nos estamos mojando un poco, pero vamos a darle con toda la pesca. Así es amigos, y ahí también tenemos a Víctor, mire, que también llegando, mire. Está listo. Caminar, bro. Listo. Sí, estamos listos, aquí llegando. Yo miro que hay un montón de mosquitos ya, ¿ven? Cómo sí, vuelan aquí. Pues sí, amigos, mira, ahora sí que ahí está mi moto. Y pues esta noche vinimos aquí a sacar unos solo para hacernos una sopita. Miren, aquí están las tortillas. Miren, fresquecitas, calientitas ahí. Miren, aquí tenemos a Giovanni, miren, echándose su coca. Energizer para el agua, bro. Ah. Sí, esto es pura coca dieta. Pura coca dieta. Sí, no, no creo, eso no es dieta, bro. Nada de ya le descubrí. No, bro, mire. Cero, mire. Cero. Cero porque no tiene, bro. Pues así es, amigos. Ahora sí que esta noche vinimos aquí solo para hacernos una rica sopita. Miren, ahí tenemos ya el dish esperando, solo el pescado, el agua. Con este frío que hay aquí, va a y caer ahora buena, sí que, la, buena la sopa. Sí, así es, amigos. Este día no. Bueno, yo no logré mirar el sol este día. No, y, hoy, no, ¿no? Y en la tarde, después de como a las. Cerca de las 2 de la tarde, yo miré que estaba lloviendo allá por donde trabajo yo. Vamos a ver si capturamos unos ahí solo para la sopa. Ya, primeramente Dios, si ahí agarremos algo. Bueno amigos, ahora sí que aquí ya nos salimos del río, ya estamos aquí afuera. Este fue el pescado que sacamos. Ya digo que lo vamos a usar tal vez todo este, ¿eh? Tal vez para la sopa. Aquí tenemos una más aquí con Víctor, ¿eh? Está limpiando el brazo de abajo. Aquí ya. Estamos limpiando ya. Aquí está Josué ya también, ya limpiando ya. Limpiando ya. Así es, amigos, acá y por acá, por este lado. Por acá ya está Giovanni. Aquí ya poniendo el fuego, ¿ah? Ya, ya que me cansé, voy a sacar todos los pescados ahí. Así es. Casi se los saca todos, ¿ah? Sí, pero si yo soy experto, ¿sí? Pues mire, aquí ahorita vamos a estar poniendo el fuego, amigo. Mira mi plato. Mire qué fogata, esta sí es fogata, ¿no? No como las que hace René. Mire. Ya levanta como 4 piezas de huevo aquí. Se pone la camisa de ¡Juela! No, pero... ¡Chicharrón! Ya está, solo falta ponerlo aquí a la fogata. Y luego voy a sentar yo mira como que no quiero. Aquí, bro. Aquí lo quiero poner yo, pero acuérdense que mis manos son desechables, bro. Ahí está, es ahorita menos de 5 minutos y está ready. Ah. A esta se le reventó la hiel. Sí. Solo lávela. ¿Será que no lo va a quedar a mano? No, solo lávela. Que te la acaba de hacer, si ya hace ratos, entonces sí. Ahora sí. ¿Van a querer chile, pa? Pues aquí ya están, esas son las que van a hacer para el caldo, ¿eh? Sí, esas son las del caldo, ¿eh? Ya está, ya aquí Víctor lo está cortando ya. Va a quedar sabroso ese caldo. Así es. Y ahí están las otras ya. Es la última ya, ¿qué vamos a hacer? Ya es la última. Y ahí está. Así es, por acá por este lado tenemos a Giovanni, aquí está la mera fogata, ya está poniendo buena la brasita. Y aquí tenemos ya a Giovanni ya picando la, que es chile dulce, ¿va? Puro sweet pepper. Puro sweet pepper. Así es, amigas, pues aquí ya, ese va a ser el mero sweet pepper, el chile dulce, amigo. Y eso, ¿qué es lo que le va a echar? Chile dulce, tomate, esto, cebolla,
y cebolla. Y de ahí cilantro. Oh. Ahí está el cilantrito ya. Ah, también. Me paré una brota. Cilantro. Entra a poner el tomate y eso porque ya lo tengo yo. Ajá, ya está. Y miren, amigos, este creo que le voy a echar comino. Creo que es sal de ajo. Y pimienta negra en polvo. Así cuando yo hacía, mire, bro. Este es sazón completo. Ah, solo le quitaba el tronco y lo hacía stock. Y aquí miro más sal de ajo, amigos. Estos son los ingredientes que aquí Giovanni le va a estar echando aquí en esta noche, amigos. Eso solo los chefs los pueden hacer, bro. ¿Será? Sí. Solo los chefs los pueden hacer. Miren la práctica que tiene el hombre para cortar. Ajá. Eso es como los pescadores. Solo los pescadores pueden agarrar pescado. Sí. Todos los pescadores agarran más así como agarré hoy, ¿verdad? Exactamente, sí. Así merito, bro. Todos los que han andado embarcados en el mar. Ajá. Y yo casi no hubiera sido serena mejor. ¿Será? ¿Sirena o serena? Será que sirena. Por un poquito yo sé sirena ya, pero no será, ¿no? ¿Eh? Está cayendo el sereno ahorita. Además para el rey. Allá mira, entre medio del palo, están en el turbo de tu pan. Qué calorcito este. Uy, uy, uy. Mi padre me lo regaló, por eso que yo vivo en la montaña. Solo así lo pongo de ti una vez. De una vez. Una botella lo pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Eso que está bueno para venir la sopa. Sacar la sopa también. ¿Ya sintió el llegue del chile, va? Está fuerte el chile. Chilito. Un chilito. Bueno, vamos a dar esto. No estoy ayudando, estoy acá sentado y estoy lejos. Me echó como tres habaneros, ¿no? Vienen de Pijí, ¿no? De Pijí, ¿no? Yo los traje exportados cuando yo vine de los Estados, traje las semillas. En el refugio nacieron, fíjate. Eso es para mi buena calidad. Pues, ¿eh? ¿Ah? No hace mucho y vine de allá, bro. Ya. Era el melo que andaba pescando aquí. Esto me hizo recordar de uno que estaba preso. Uh-huh. Y él viene y el otro, su amigo viene y le dice, Joaquín, cállate. Y el otro se cayó, ¿no? Porque le estaba diciendo que se calle. Uh-huh. Y luego le dice, ¿y qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me dijiste que me callara? Es que andaba en mi casa yo, dice, no podía yo interrumpir en su sueño. Hasta soñado que andaba en su casa, ¿no? ¿Eh? Mire cuántos baby juice tiene este, ¿verdad?
Exacto, así, así, así. Así, Melito. Otro día. Ya lo va a... Ya va a traerlo, a ver si... ¿Si pica? Si pica o no pica. Picantito. Acá lo vamos a traer ya. Si ya para traer soy bueno, pero siento yo que... Marbra. ¿Será? Ay, al según siento el olorcito. No voy a agarrar chile esta vez, va. No, un pedazo, no, así no, se prueba con chile y todo. Un tomatito. Ese colorado, ese. Ese es el My Pepper, bro. Póngale un colorado. Ahí está, un colorado. Mucho tomate ya. No. Mira la cámara. ¿Qué? No pica nada. Nada. De los ojos, de la cámara. Probalo. Probalo. ¿Qué ha machucado? Probalo. Probalo, Víctor. Probalo, que ha machucado así como tú dices, ¿verdad? Quique. El chile, yo sí agarré chile, ¿eh? Cebolla. ¿Qué ha machucado? ¿No pica? Como chile dulce, ¿eh? Poquito, porque queremos la semilla porque va a marcar. Astruz. ¿No pico? ¿Qué vas a hablar? Pica, bro. Mejor ya no, bro. Mejor ya no agarro yo. No pica, pero creo que quiere más. Me están seteando, bro. Mira. Esta cosa pica, bro. ¿Qué vas a dónde va, pues? Intentarme que llorar en lo oscuro. ¿Ah? No, vea, pero no está como otras veces. Pero sí pica. Sí pica, ¿no? Con los botellos. Poniendo color de hormiga. Pobre mojar amarilla. Como mira esa sopa, a ver. Calidad. Buena, ¿eh? Y el vino viendo. El café ya está hirviendo. Este aquí no va a caber, ¿verdad? Ya está hirviendo. No va a caber, ¿verdad? Esta otra no va a caber. Bueno. Es suficiente. Sí. ¿No quiere más bota? ¿Le va a echar un poquito más de agua o no? Así. Para que pate las otras mojarras. Ahí está. Ah, vamos. Esperar que hierva nada más y vámonos. Bueno, amigos, ahora sí que aquí ha llegado ya el tiempo, ya el mero tiempo. Bueno, mira, aquí ya Giovanni ya tiene las tortillitas ya. Ya se están quemando. El fuego está ahorita al 100, miren cómo se mira. Tiremos tus tortillas. Puro punto. Y aquí tenemos ya a Josué ya esperando el plato ya. Aquí ya estamos sacando el caldito, ¿miren? Ya. Miren qué sabrosura. Miren. Esto es vida, miren. Miren, comiendo saludable. Y recién miren. Sacadito, ¿va? Sí, miren. ¿Qué más? Miren, que... amigos. Miren. Sabor. Ahí está. Están las tortillitas. Y aquí hay más tortillitas, miren. Que aquí Víctor está echándolas ahorita ahí en el fuego. Echar un poquito de chilito. Pero échale con ganas, ¿no? Yeah, es que ya lo llené, bro. Ya lo llené de chile. Mire cuánto chile hay ahí. Puro sweet pepper. No, todos los rojos ya le eché ahí. Yo miro que nada le eché. Había un sweet pepper rojo, bro. Sí. Miren ahí, amigo. ¿Y qué le parece eso? Sabrosísimo. Calidad, ¿verdad? Otra vez Che Giovanni se mandó otra vez. Se mandó con una buena sopa. Tiene que terminarse ese, pero tiene que llenarlo de caldo y todo. Si ahorita comenzando hoy, de aquí voy a agarrar unas tres. Tiene que terminarse ese montón de tortillas, ¿eh? Unas tres porciones más voy a agarrar. El pescadal que están esperando, mire. Mire ahí el pescadal que hay ahí. ¿Y usted, brada, cuándo va?
Ahorita vamos a terminar las tortillas, ¿verdad? Y las entramos. Miren lo que se está perdiendo René, José. ¿Qué está pasando con José? Jonathan. Jonathan. Se están perdiendo esto, amigo, miren. Qué ricura quedó, mira. Solo parece que solo el brother Josué, creo que es el único que tiene hambre ahorita. Sí, me va a perdonar, brother, pero yo sí tenía hambre hoy. ¿Mira? Se le comprende, brother, cuando trabaja duro, bro. Sí, ¿verdad? Sí. No, es que todo el día estuve pensando en esta sopa. Casi ni quise almorzar porque sabía que le iba a entrar con toda esta sopa. Y Giovanni, no, Giovanni, él... Se comió como 9 tortillas. Yo casi no comí mucho, pero solo como 9 tortillas de harina ahí que me dieron. Casi no mucho, no tenía mucha hambre. ¿No? Mira, el brother Victor ya está ready también, mira. ¿Cómo está eso, brother Victor? Nice. ¿Es así? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué le...? Este muchacho le doy su ten, yo. ¿Sí? Ten, otra ten. Sin duda. Y un 11 bueno, otra está con vez. Chile todo, ¿sí? Cebollita, chile dulce, cilantro. Y más aquí en esta naturaleza, ¿verdad? Aquí en el monte. Tranquilo, aquí sin burro. Lo único que se escucha son los... Unos huech que andan por ahí en ese monte. Por allá andan los animales ahí. De ahí los grillos, ¿sabes? Que se escuchan también, ¿verdad? Calidad. Nice, bro. Hasta la tilapia está sonriendo conmigo. Ahorita va a entrar Giovanni también en acción ya. Ya, ese muchacho está haciendo su pop. ¿Qué es eso que está haciendo? Un vaso estilo maya, bro. ¿Será? Sí. ¿Será que antes había coca así? Ah, sí, pero había puro, donde sí que ellos le decían coconato. Nosotros le decimos coca, bro. Echar su cafezazo. Pero no le echa nada, pues no miro que le eche nada. Y va subiendo, bro. Va subiendo, bro. Pero el humo de allá. Hasta se acuesta el bro. No, que no. Así que agarra energía para cambiar mañana. Y esto que no tengo mucha hambre, para solo jalar como 20 tortillas. Bueno, amigos, mire, aquí va Brother Agustín ahora a probar la sopita. Vamos a ver cómo queda esto. A ver. Está haciendo su taquito. ¿Por qué está llorando? De chile. No te creo. ¿Por qué está llorando? Está llorando. No llores. Mira, va, le echó 2 chilotes y todo. Ahí va, para Agustín. Miren ese caldito. ¿Cómo está, para Agustín? Y más aquí en la orilla del river. En la orilla del río. Tranquilo. Tranquilo, va. Miren, para Víctor allá, yo creo que el chile le está haciendo llorar ahí, hijo. Vaya cerquita y se va a dar cuenta. Creo que no le pasó la mano a echarle chile. Y va, Giovanni, ¿qué dice? Es cuando comiendo no hablo, va. No, yo lo miro que está ahí bien ocupado con la cuchara ahí. Una pala. Pues bueno, amigos, aquí ya esto ya es el final. Ya aquí ya tenemos la ollita, ya quedó vacía, ya no hay nada. Y aquí ya también tenemos a Josué ya listo, ya, ¿verdad? Ya estamos listos para irnos a la casa y quedamos que ya no podemos llevar más, ya estamos rellenos y ya listos para ir a dormir. Así es, y así es. Ojalá que disfruten este video que hicimos esta noche. Y gracias por el apoyo que nos dan, todos los suscriptores, todos los que miran los videos. Gracias por todo ese apoyo, por los comentarios, se les agradece mucho. Y esperamos hacerles más contenido que les guste y que los entretenga. Gracias por todo. Así es, amigos. Pues aquí de este lado tenemos a Marvin. Noches, amigos. Aquí ya listos para ir a la casa, ya hay llenecitos ya. Ya ni hablar quiere uno, ya es tan lleno que está ya.
Listo solo para la cama, va a llegar ya. Tirar a la cama y a dormir. Y a dormir. Soñar con los pescaditos ahí. Sí. Pues así es, así es. ¿No le va a mandar un saludo a René? No, el René se lo pierde, pero a lo mejor no le dijimos nada. Bueno, digo, aquí tenemos a Víctor aquí de este lado. Aquí ya se terminó toda la sopa y aquí ya listo ahí para la casa, ya contento y feliz. Pues, un saludo a todos los que los hacen follow ahí en YouTube y que nos sigas haciendo like nuestros videos ahí. Nosotros sigamos haciendo videos para que se entretengan más ahí. Gracias. Así es, amigos, pues ahora sí que esto es todo por este día y gracias por su, ahora sí que por sus, su apoyo que nos han dado. Y ya saben, si no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal para que nosotros sigamos, ¿verdad?, haciéndoles contenido para ustedes. Y gracias y hasta la próxima. Me voy. No me digas. ¿Ya? Ya. Vámonos. No me digas, ya te voy. Vámonos. Vamos. Echamos.